La Ventana del Valle de Sonoma, patrocinada en parte por Sisters Consignment, ropa, complementos y artesanías, 117 West Napa Street, Suite B, y por internet sistersconsignment.com. Y Sonoma Chevy, carros nuevos y usados y servicio completo, 687 West Napa Street, y por el internet sonomachevy.com. Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Me escucho? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en casita. Hoy esto es La Ventana del Valle de Sonoma. Yasbel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mario, ¿cómo estás tú? Te lo dije fuera del aire y te lo repito en vivo y a todo color aquí para nuestra audiencia en casita. Te miras excelentemente guapísima. Gracias, tú también estás muy guapo y hoy. Y si no, conste que no te lo dije para que me dijeras eso, ¿eh? Bueno, detrás de cámaras te dije, Mario, te ves muy bien hoy. Ya cuando llegó Mario, impresionó. Bueno, vamos a tratar de no aburrir a nuestra audiencia que nos miran en casita. Y fíjate que nuestra productora Ana Pierre bienmente nos mencionaba acerca de la importancia de estarle recordando a nuestra audiencia en casita la misión, el objetivo, claro, la intención de la este programa. La meta de este programa. Así mismo. Así que, ¿por qué no les dices a nuestra audiencia cuál es la intención con este programa? Que ya estamos celebrando nuestro octavo. Hoy es programa. El octavo programa. Hoy miércoles, sí. 11 de noviembre. 9. Mario, 9. Estoy mal. Miércoles 9. Miércoles 9 de noviembre del 2011. Y pues nuestra meta es ayudarles a ustedes a llegar a sus metas, a sus propósitos, a través de nosotros ustedes pueden saber mil cosas acerca de la educación, la salud, el dinero, los negocios, por ejemplo, hoy que es un tema sumamente interesante. Sí, hombre. Pero nosotros estamos aquí para ayudarle, como siempre. A sacar lo mejor de Sonoma y también en ocasiones lo peor, como una familia, ¿no? Claro. Ahí existe de todo. Así que se llama La Ventana al Valle de Sonoma porque queremos que por medio de esa ventana ustedes nos miren y nosotros mirarles a ustedes. Preguntas, sugerencias. Y hay varios medios. Exacto. De los cuales ustedes pueden hacer uso, ya sea por medio de Facebook, buscándonos en Facebook. Pueden llamar al teléfono local que me parece, por aquí si lo encuentro, aquí está, 933-0404, pueden llamar y dejar sus comentarios, y también nos pueden visitar en sonomasun.com, y ahí nos pueden mirar de antemano en vivo. Y pueden ver los programas pasados en YouTube. Sí, ¿también? Hombre, lo suben de volada. No van a subir quizás inmediatamente pero a la semana lo suben porque tienen que esperarse a mirar la repetición que sucede todos los domingos a las 9 de la mañana. Así que yo pienso que era extremadamente importantísimo que de pronto nos recordarles sobre cuál es la intención de este su programa La Ventana del Valle de Sonoma. Así que mencionabas acerca del programa que vamos a tener el tema de hoy va a ser los pequeños negocios. Ok, vamos a tener a una señorita que se llama Georgina Ortega, que es coordinadora de servicios de Alas, y Antelma Acevedo, dueña de su propia tienda, y Evelina Torres, dueña de su propio negocio también, que está en Boyes Hot Spring. Vamos a tener deportes, el calendario comunitario. Así y bien. Está muy interesante. Si ustedes creen que tienen talento, que pueden hacer, no sé lo que sea, tamales, tejer, cualquier cosa, pueden poner su propio negocio. Alas les puede ayudar. Así y pues, mismo. ¿Tú qué opinas, Mario? Y yo creo que nuestra intención con este programa es traerles información que es importante cuando ustedes de pronto se empiezan a adentrar en algo que puede tener algunas connotaciones legales, ¿no? Algunas preparación que ustedes puedan adquirir. Y todo es posible, todo se puede lograr el sueño americano, pero desafortunadamente en veces no nos percatamos, no nos damos cuenta de la importancia de prepararnos claro. A sí mismo. Y yo pienso que estas invitadas que tenemos el día de hoy nos van a ofrecer esa información. Esa información, esa ayuda. Que seguramente nos va a servir a nosotros y a las personas que nos están mirando en casa. Sobre todo para las amas de casa, que a veces no se animan por ser amas de casa y por tener niños. Correcto. Y todo se puede. Sí, así mismo. Entonces, como tú bien lo decías, hay personas que venden desde comida, cuidan niños. Hacen lo que le llaman yardas, landscaping, son contratistas, y de pronto carpinteros, electricistas, y quizás no nos vamos a adentrar en esas áreas, pero
de alguna manera algunos aspectos de esta información que ellas nos van a traer, tal vez nos sea de relevancia. Claro, la meta de hoy para nosotros es hacerles saber qué es lo que ustedes tienen que hacer para lograr tener su propio negocio y que usted sepa más o menos qué son los pasos a seguir para que se anime, sobre todo. Y que vean que sí es posible, que sí es posible. Sí. Nomás es cuestión de ponerle ganas, tesón, talento, y seguramente que sí se puede lograr. Así que, ¿por qué no le pedimos a George que nos corra la cámara? Porque vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas de lujo esta tardecita aquí en la ventana del Valle de Sonoma. Ahí está, y aparecieron como por arte de magia. Bienvenidas a nuestra casita, a nuestro Anselmo pequeño Acevedo. Estudio. Mucho gusto. Y Georgina. Un placer. Un gusto. ¿Cómo les va? Bienvenidas. No les voy a saludar porque estoy hasta acá y no me quiero cruzar en mala educación. Pero créanme que estamos bien agradecidos que nos acompañes en esta tardecita. Nos están mirando muchas personas allá en casita, como lo hacen todos los miércoles a las de 5 a 6 de la tarde, en eso que es la ventana del Valle de Sonoma. Y pues, ¿cómo les ha ido? Muy bien, primeramente quiero decir buenas tardes y mil gracias por la invitación. Estamos muy orgullosas de estar acá y muy ansiosa de hacerles saber a todo el público acerca de nuestro programa. Cuéntenos usted quién es, qué es lo que hace y cuántos años tiene en su puesto. Claro que sí, mi nombre es Georgina Ortega, soy coordinadora de servicio al cliente del programa de ALAS de la organización Women's Initiative. Ajá. Y lo que nosotros hacemos es que ayudamos a las mujeres de bajos recursos a crear un plan de negocio que les ayuda a poder abrir cualquier tipo de negocio que ellas quieran, desde vender comida, cuidar niños, hacer joyería, cualquier tipo de negocio. Cualquier talento que la gente tenga, ustedes pueden dar la idea de qué son los pasos a seguir para obtener su propio negocio. Claro que sí, lo más importante es que la gente haga lo que lleva, siga su corazón, que claro, tenga pasión por lo que hace. Que de alguna manera identifique lo que, el interés particular que tiene, ¿no? Claro. Ese sería el primer paso. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántos años tiene existiendo este programa de ALAS? Sí, tiene, la organización está acá desde 1988. Hemos servido a más de 23,000 mujeres. Tenemos oficinas centrales en San Francisco, Oakland, Concord, San José y en Novato. Acá en Novato enseñamos en San Rafael, hemos tenido dos clases en Calistoga, enseñamos en Novato y el próximo año vamos a traer nuestras clases acá a Sonoma y a Napa. Wow. Estamos muy contentos por eso. Qué y bueno. Ustedes tienen que tener un cierto número de personas para hacer la iniciativa en otro lugar, supongamos Petaluma, supongamos. Claro que sí. Yo soy la encargada de recluir a todas las mujeres. Uh-huh. Me integro mucho a la comunidad, asisto a muchos eventos. Y lo primero que las personas hacen es llamarme, por supuesto, hacer una cita para que puedan asistir a una orientación que es completamente gratis. En esa orientación, ellas vienen a aprender acerca de la organización. Se hacen una autoevaluación para poder evaluar cuáles son los puntos que necesitan enfocarse para empezar un negocio. Ajá. Uh-huh. Y después se inscriben en las clases. Y cuéntenos usted, ¿cuál es su nombre, qué hace y bueno, cuántos años tiene lo que hace? Mi nombre es Anselma Acevedo. Yo pensaba, ajá, que le ibas a preguntar la edad. Dije, ¿qué? La ninguna mujer se lo pregunta la edad. No es que me deje ser calladita, ¿no? Vamos a preguntar para que no se aburra. No, mi nombre es Anselma Acevedo. Yo me dedico a hacer vestidos para quinceañeras. De novias. Ah, entonces usted tomó el curso. Tomé el curso. Entonces usted nos va a contar una historia de lo que le llaman en inglés success story. Una historia de éxito. De éxitos. Y sí, realmente gracias al programa ALAS, mi vida hoy puedo decir que sí ha tenido éxito. Yo desde hace mucho tiempo quería poner un negocio de, ajá, vestidos, porque desde muy pequeña me gustaba coser. Vestir las monitas y todo. ¿Cuántos años tiene con su propio negocio? Mira, yo ahorita ya llevo cuatro meses, que ya meses está establecido, ya está en local y todo. Wow. Pero sí, cuando yo tomé el curso, había muchas cosas que yo tenía la intención de ponerlo. O sea, tenía el anhelo, muchos tenemos el anhelo, claro, de poner algo. Sí. Todos venimos con, yo pienso que es como el sueño americano, ¿no? De pronto, tener nuestra casa o tener nuestro propio negocio, claro, pero todos tenemos como que ese sueño, pero claro, sabemos lo que queremos, pero de alguna manera no sabemos cómo eso, llegar cómo lograr, a él, cómo lograrlo. Pues
todas las mujeres que tienen ese anhelo, ese entusiasmo, conéctense con Alas y van a encontrar todo ese sobre poder. Todo la información, los cursos es en español, ¿verdad? Sí, las clases, tenemos clases en español y en inglés. Oh, ok. Sí. Así, o sea, que con doble bilingüe. Ventaja. Claro. Sí. Pero, Thelma, usted, me la imagino, una señora que de pronto le cosía a los hijos, al esposo, a la ¿Mira? Tía, al tío. La ironía de la vida que yo no le cosía a mi esposo, no le cosía a la suegra. ¡A la suegra! Sí, esa, sí. Yo es la prueba más difícil. Es la prueba más difícil. Sí, yo le empecé a coser a la suegra. De allá cuando vengo a este país, pues tú sabes, aquí consigues trabajo de, pues fui mesera, cocinera. Y de pronto como que ponen en el rincón el sueño. El sueño, sí. El anhelo. Ya de allá empecé un poco a aprender un poco más el idioma. Ajá. Y así llegué a trabajar 9 años de costurera para una gran diseñadora en Cotari. Oh. Allí es donde realmente agradezco porque fue mi mejor escuela. Claro. Ahí aprendí todo, a coser la pedrería, el encaje, las sedas. Todo. Fue mi mejor escuela. Wow. Entonces ya con lo que yo traía de conocimientos anteriores. Traía el sueño, traía un poco de conocimiento. Y el talento sobre todo. El talento. Porque a mí me encanta eso de coser. Claro. No importa sí. que termine yo jorobada, pero... Sí. A pero está viviendo su sueño. Viviéndolo. Pero de pronto se sentía como manca. Eso. Porque algo le faltaba. Quería volar, pero no sabía cómo. Sí, eso, cómo organizarme, qué permisos tomo, qué necesitaba yo para todo eso, claro. Tomé ese curso de Alas, como al mes y medio, yo me di cuenta que yo tenía todo para empezar mi negocio. Wow. Lo que yo encontré la manera de organizarme. Lo descubrió hasta que llegó a Alas y se dio cuenta que le cayó el 20, que usted ya tenía todo. Sí, entonces wow. Digo, bueno, y es donde tú descubres que muchas cosas tú las tienes ante ti. Fíjese, pero te abre la fíjese que les confieso a nuestra audiencia, mi sueño siempre ha sido ser actor, cantante, comediante, por eso me ven aquí, pretendiendo ser entrevistador, comunicador. Y en veces hago el ridículo, pero de alguna manera es algo que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Entonces yo pienso que es tan bonito de pronto tener sueños y que existan organizaciones que te ofrecen la oportunidad para desarrollarlos, para hacerlos una realidad, ¿no? ¿Y dónde tiene su negocio usted? En la ciudad de Windsor, se llama Antelmas Galería. Ah, entonces está acá, de este lado. Antelmas Galería en la ciudad de Windsor. Tengo 2 opciones para ofrecerle a mis clientes, vestidos ya hechos y exclusividad para la novia, quinceañera u otra ocasión. Que si llega una y si hay gente que quiere coser lo que se le ha roto, usted puede ayudar con todo, eso. Todo tipo de servicios son bienvenidas. O sea que no, si llega una muchacha y que de pronto le gusta un vestido, pero ella está un poquito gordita y le dice, no, se lo hace. Muy flaquita. Yo te la como. Yo te lo hago, ahora sí, allí encuentras de todo, ¿sí? ¿Qué fue lo que, cuál es la diferencia entre trabajar ya de una manera ya con su negocio, con el entrenamiento que le dio Alas, a como lo hacía antes? ¿Cuál es la diferencia entre así que hacerlo por debajo de la mesa y hacerlo ya encima de la mesa? Encima de la mesa, es muy bien porque sales a la luz, ya no tienes el riesgo de que dices, ay, estoy haciendo algo que no es legal. Aquí en este país lo que tenemos que... legal. O sea, las legalidades. Sí. Con tu licencia tú ya puedes hacer lo que ir al proveedor que tú quieras, claro. Tocar, ok, me gustó. Yo, por ejemplo, para mis vestidos, mis clientes a veces son muy exigentes y dicen, sabes, yo quiero la seda, yo no quiero poliéster. Uh-huh. Yo con esa licencia puedo tocar la puerta que yo quiera. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás en la oscuridad, no tienes que hacer muchas, tienes que rogar a veces para que te vendan el producto y al doble de lo que realmente cuesta. Tú ya cuando tienes esa licencia te ayuda mucho porque te están dando el precio al que tú puedas sacarle mejor provecho. Y ustedes, ¿qué negocio es el más raro que usted ha dicho, wow, eso nunca lo había hecho? Y que han ayudado a obtener su licencia. Les digo que para preguntas creativas tiene que ser ya bien. Bueno, a lo mejor no sé. Claro que sí, tenemos
Entre los tipos de negocios que hay, como mencioné, hay cuidado de niños, limpieza de casas. Hubo una clienta que tiene un salón de belleza. Ajá. En su salón de belleza ella lo anuncia como hacen tatuajes, perforaciones, wow. Totalmente un cambio de imagen. O sea, no tenemos límite para negocio que quieran, es cualquier negocio, cualquier cosa que la gente quiera hacer. Nosotros las ayudamos a planearlo, a escribir ese plan, claro, de negocios que ellos necesitan. So, digamos que para cualquier talento que la gente tenga, hay una licencia, digamos. Hay una forma de hacerlo legal, de poner su negocio, de pagar sus impuestos. Claro que sí, claro que sí. Cualquier cosa, cualquier talento que la gente tenga. Sí, hay maestros de baile, hay tutores, hay gente que hace joyería, uh-huh, mucha gente que vende comida, ponen boutiques, ventas de ropa. Accesorios. ¿Y es un curso de varios días, de varias semanas? ¿Cuánto es el tiempo que se lleva el curso? Sí, déjame decirte. Primero atienden a lo que se llama mi plan de acción de negocio, que es la orientación gratuita. Es identificar cuál es tu interés. Sí, esa orientación tarda hora y media. Después las personas se inscriben en nuestro programa y eso tarda 11 semanas. La gente tenemos clases en la mañana y en la noche, entonces son dos veces por semana. Las clases son de 10 a 1, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, o en la noche son de 6 a 9 de la noche, dos veces por semana. Durante esos tres meses que las personas se reúnen y escriben, como se llama el curso, paso a paso. Continuamente cada semana están trabajando en lo que es una pieza de su plan de negocio. Oh. Y aprenden cómo manejar su dinero, cómo, sí, a la cartera de clientes, legalidades. ¿Por qué no nos explicas breve cómo? Hay 22 temas en general, pero okay, algunos de los temas, cada semana se cubre un tema, por ejemplo. Ajá. Hay cuatro temas de empoderamiento que tienen mucho que ver con la motivación y las metas personales que las personas tienen. Ajá. También los temas para manejar su negocio, el tema financiero, la contabilidad, cómo manejar su tiempo y su estrés. Aprenden acerca del punto de equilibrio, cómo ponerle precio a sus productos. Aprenden... No importa si la gente ya tiene su negocio. Se está acordando de las clases, las clases y cómo lo vivió. Aprenden cómo promocionar su producto. Hacen una investigación de mercadeo y de ventas. Si hay alguien que ya tiene su negocio y quiere saber más, ustedes pueden ayudar también. ¿El curso cuánto cuesta? Cuesta $100. Pagan $25. ¿Por los tres meses? Sí, $25 por inscripción. Ajá. Y $75 el primer día de clase. Y eso incluye los tres meses. Y lo que es realmente es una cuota mínima, claro, porque nuestra organización es sin fines de lucro. Estamos subsidiados por SBA, que es la organización que apoya a los negocios pequeños, pero también por organizaciones privadas. Entonces, y ustedes también ofrecen información acerca de qué entidades o qué bancos pueden brindar préstamo para los, sí, negocios que apenas empiezan. También ofrecemos préstamos. Después de que nuestras, okay, clientas se gradúan, si tienen cierta elegibilidad, claro, pueden aplicar para préstamos. Y si no, también tenemos un programa que se llama Avance. Uh-huh. Avance lo que fue creado para que nuestras clientas continúen adquiriendo el apoyo que nosotros tenemos. En ese programa tienen acceso a seminarios mensuales, ajá, a consultas con gente de negocios y también hay grupos de acción, hay diversidad de actividades con las y que ustedes, ellas pueden atender. ¿Ustedes brindan la información que necesita la gente para renovar sus licencias? Porque yo sé que hay ciertos negocios que cada cierto tiempo necesitan renovar sus licencias. ¿También ayudan a eso? Sí, nosotros, ¿sí?, les damos asesoría con eso también. Claro que sí. Wow, claro que sí. ¿Cómo ves, Mario? Pon tu negocio, Mario. Pero yo tengo un reclamo que hacer aquí al aire, que se entere todo Sonoma y los que y mundialmente que nos están sintonizando por sonomas.com. ¿Por qué nada más mujeres? ¿Dónde está la discriminación o qué? ¡Mira, se puso ruta!
es lo que siempre pregunta, es lo que sí. Yo también pregunté cuando llegué, bueno, ¿y por qué hacemos para pues qué tal si nosotros también queremos volar? No, pues creo que Georgina no. Bueno, pienso que la información como quiera es para las dos personas. Claro que ¿no? sí. Te pones una peluca, Mario. Me disfrazo. estuve contemplando venir disfrazada de mujer porque enseguida vamos a tener también a una señora, la señora Idelia Torres, quien es ella pues va a dar testimonio de cómo ella ha también empezado su nuevo negocio aquí. Graduada de Alas también. Y también yo pienso que de alguna manera dije, pues voy a estar rodeado de mujeres, así que me voy disfrazado de luego, de dama. ¿Por qué no? ¿Por qué no te animaste, Mario? No, porque dije, yo tengo que ir a defender mi género. O sea, y voy a reclamar por qué no. ¿Por qué puras mujeres? No, quiero decir que aunque nuestra misión está enfocada para darle empoderamiento a las mujeres y que ellas puedan crear trabajos para su comunidad y que puedan ser empresarias exitosas, también hay muchos recursos para los hombres. Entonces, nos pueden llamar al teléfono que es 415-878-2100 y con gusto te podemos dar más información. ¿Por qué no vuelves a repetir el número, por favor? Es 415-878-2100. 2100, ahí está. Se lo repetimos, si no se pueden comunicar con nosotros y con gusto se los hacemos llegar. Fíjate que yo estaba, algo que se me hace muy interesante, Yasbeth, también tienes tu negocio. Sí. Clean Come True, me parece. Clean Come True, ajá. Que es algo así como un sueño hecho realidad, ¿no? Exacto. ¿Qué paro? Es como que tiene como correlación ahí. Y se me hace muy interesante cómo de pronto la mujer ha avanzado, ha dado pasos agigantados en los últimos tiempos. Hoy por hoy ya es muy autosuficiente. Claro. Hoy por hoy ya son capaces de no solamente sacar adelante su familia, sino también tener su propio negocio. Yo pienso que se tienen que sentir muy orgullosas a ustedes, las mujeres. Una satisfacción, digo yo, porque en eso es más que nada adquieres el realizas tu sueño, adquieres cierta autosuficiencia económica que va a disfrutar tu familia. Claro. O sea, son dos cosas que ganas mucho. Y tu gusto tuyo y aportar gran parte para el beneficio de tu familia. Y la sociedad sigue siendo un tanto injusta también porque de pronto los jornaleros se pueden poner en una esquina a esperar trabajo, pero una mujer no se puede poner en una esquina a esperar trabajo, digamos que de costurera o de limpiacasas o lo que sea, ¿no? O sea, de pronto sí, para el hombre es mucho más fácil ser agresivo en la forma de buscar trabajo, lo que sea, pero para la mujer como que sí tiene que, de pronto, tiene más retos, ¿sabes? Sobre todo vencer. Para la cuidanza de los niños. Sí. También. Sí, porque no puede uno descuidar al 100% la familia, digamos, claro. Y dedicarse a trabajar como lo hacen los hombres. Uh-huh. Se me olvidó, perdón, soy bien malo para los nombres, soy el asesino de los nombres. ¿Cómo te llamas? Georgina, cuéntanos de una historia, alguna historia en particular. Yo sé que te va a provocar la de Telma, pero alguna otra historia que de pronto tú se te quedó y dijiste, mi trabajo vale la pena, por eso. Que te dio orgullo que esa persona se haya graduado. ¿Alguna en particular o todas? Ay, muchas, todas. Para mí todas las mujeres, todas las clientas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar son especiales, es gente que realmente está comprometida con ellas mismas, que están haciendo el trabajo y continuando su pasión por ser autosuficientes. Pero si puedo hablar de una clienta, tuve una clienta, ella ya tenía su negocio de limpieza de casas, limpiaba casas por 17 años, wow, desde que está acá. Wow. Entonces ella supo de nuestro negocio, de la información que brindan ustedes, que tenemos nosotros para que ella abra su negocio. Vino a tomar el programa de Alas, escribió su plan. La señora es como toda una, es ama de casa, con niños, ¿me entiendes? Es la mujer, la inmigrante típica. Claro, uh-huh. Que es súper trabajadora, pero que tenía un sueño. El sueño de ella era hacer su negocio oficial, con licencias. Uh-huh. A expanderlo, poder crear trabajos para la comunidad. Ella se graduó en julio
completó el curso, me impresionaba mucho verla venir a las clases después de un día larguísimo de trabajo. ¿Qué edad tiene esta señora? ¿Estamos hablando? Está en sus 40. 40 años. Wow. Ella se graduó. Con hijos. Con niños y todo. Durante el programa ella tenía la oportunidad mucho de mencionar, de apreciar tanto el apoyo que recibió de su familia, de su esposo incluso, que el esposo estaba allí llamándola a las 4 para preguntarle, ¿ya estás lista para irte al programa? ¿Ya te vas al programa de Alas? Bueno, es importante el apoyo. Entonces, es muy importante el apoyo. Y también lo que me ganó mucho el corazón es una vez que ella contó cómo ella estaba siendo un ejemplo para sus hijos. Cuando ella estaba haciendo sus tareas, su niño se sentaba a la par de ella a hacer tarea. Y su niño una vez, ella me hizo el comentario que su niño le dijo, mami, estoy muy orgulloso de ti. Entonces es un mensaje que realmente te llega al corazón, sí. Y que tú dices, no importa cuántas horas de trabajo, no importa los eventos, todo lo que tengas que hacer con tal de abrirle puertas a esa gente que está allá afuera, que realmente están trabajando muy duro y todo, y que claro. Si realmente, que si tuvieran que se les abre una ventana para lograr su sueño realidad, entonces es cuando nosotros llegamos con ella. ¡Wow! Entonces, increíble, inspira, Mario. Increíble. Sí. Fíjate que estamos por irnos a un corte a imágenes de que vamos a estar teniendo continuamente de la estudiantes de la high school. Tenemos la fortuna de tener a una reportera estudiante, Cintia, y nos tiene unas imágenes muy frescas y lindas. Pero antes de eso, yo quisiera de veras invitarlas a que se quedaran, porque vamos a conocer otra historia de otra persona que es un testimonio real de lo que es, de lo que puede hacer este programa. Y algo que quizás se queda en el aire y que me encantaría que de alguna manera lo tocaran ¿es posible tener sueños cuando no se tiene papeles en este país? Sí, sí, claro que sí. Para cumplir un sueño no hay barrera, no hay límites. Y nosotros apoyamos a las mujeres que quieren crear ese sueño. Aunque no tengan un estatus legal en este país. Claro. Pueden soñar. Claro que sí. Les agradecemos mucho el tiempo que se han tomado a estar con nosotros. Les invitamos a que se queden para hacer la despedida de este programa. De veras que sí, que me llena a mí el corazón y el alma de ver que existen personas como ustedes que les ofrecen alas a las personas para echar a volar sus sueños, ¿no? Así que les agradecemos. Yasbeth, no sé. ¿Vamos a las imágenes? Nos vamos a las imágenes, George. ¡Rólala! Hola, mi nombre es Cintia Gamiño y voy a estar reportando para a la ventana del Valle de Sonoma cada semana reportajes. Para velarlo no solita, sino con pantalón. Ya entrada la medianoche, no solo toca el acordeón, también una guitarrita, una flauta y un trombón. Le hice una rosa roja y un recuerdo. Desde que le dije adiós, mucho tiempo ya pasó. En casa somos faltas y consejos que me di. Una gran madre fuiste para mí todo el tiempo. La fruta le gustaba, como también el refresco. En los días importantes siempre a mi lado estuvo. Pienso en tu sonrisa cuando triste me siento. En mi corazón estará. Gracias por ser mi mamá. Para mi abuela, el muerte vino en la estación de primavera, cuando las flores aparecían. Una mujer memorable ella era. Ella se fue con el mes de mayo, con sus lluvias gentiles y frescas, que no humedecieron su lago, ni su sonrisa pintoresca. Estaba Eric bailando feliz cuando llegó la parca. Lo corrigió hasta el fin. Eric corría y corría. La parca lo perseguía. La parca no alcanzó y lo chupeteó, y Eric se desmayó, y cuando despertó, lo mordió. Eric gritaba, y la parca se carcajeaba. Eric lloraba, y la parca se carcajeaba. Eric del susto se orinó. Siete a
años han pasado, mientras él su moto conducía, su alegría quedaría, y su vehículo destrozado dejaría. Han sido 7 largos años de tristeza y agonía, ya que no estás aquí hoy día, solo nos quedan recuerdos. El cielo te levantó y en ángel se transformó. Nuestro corazón se quemó y nos dejó en llanto. Aunque ya no estás presente, tus hijos te llevan en su corazón. Eres recordado frecuentemente por el cariñoso hombre que fuiste. ¿Qué tal? Estaba mirando estaba súper enfocado en lo que estaba sucediendo en las imágenes de que nos reportaba Cintia de la high school. Uh-huh. Estos chavos que de alguna manera tan sublime sacan a relucir los sentimientos, ¿no? En esto de las clases de arte y poesía. Es muy gratificante mirar nuestro futuro. De esta manera, que somos jóvenes, así mismo. Así que no se pierdan las imágenes. Seguramente van a mirar por ahí a su hijo, a su hija, a su sobrino, a su primo, en las imágenes que nos van a estar reportando de escenas en la high school. Y precisamente hablando de imágenes y hablando de los éxitos de las cosas que suceden aquí en el Valle de Sonoma, pues tenemos otra historia increíble. Acabamos de conocer antes de irnos al corte a la señora Telma, quien fue graduada del programa ALAS, y también tuvimos y teníamos como invitada también a Georgina, que es la representante de este programa, que es ALAS. Es una organización no lucrativa que tiene como sede en San Rafael, pero tiene otras oficinas en otros lugares. Mencionaba San Francisco, me parece que dijo. Tiene cinco. Ahorita ella lo va a repetir. Seguimos teniendo a Georgina. Y vamos a darle la bienvenida. Ajá. Sí, y eso, quisimos que se quedara a Georgina porque yo pienso que nos quedamos con una pregunta que es muy, muy importante. Y queríamos que ella nos platicara más al respecto. Pero ahora ya, si George nos hace el favor de echarnos toda la imagen completa, tenemos a como invitada, como tú bien Evelina lo decías. Evelina Torres. Así mismo. Evelina, ¿cómo está? Pues muy bien. Evelia. Déjale, pongo aquí. Evelia, ok. ¿Cómo le va? Pues muy bienvenida. Bien, gracias. Cuéntenos, ¿qué es su negocio? Sí. Pues mi negocio se llama Itis Playhouse y es un daycare. Estoy empezando. ¿Es una guardería? Sí, una guardería. ¿Cuánto tiempo tiene con su negocio? Tengo 3 meses, pero hace 2 meses que empecé a tener niños y bueno, pues estoy empezando. ¿Tiene su negocio establecido? Sí, ya tengo establecido todo, mi licencia y pues ya. Un sueño, ¿cuánto tiempo le tocó? Valga la redundancia. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar este sueño? Pues mire, yo empecé a estudiar para prepararme para maestra de preschool, pero nunca me imaginaba tener mi propio negocio. Pero nuestra voz me invitó al programa de ALAS y fui y dije, bueno, voy a ver qué. Pero cuando estuve ahí fue cuando me nació la idea de tener yo mi propio negocio en la casa, y iba a ser lo mismo que en la escuela con los niños, pero pues pero usted iba a ser su propio negocio, sí. Y entonces fue cuando, bueno, empecé a pedir permisos y pues no sé, a las mejores. Bueno, el talento de usted realmente es la convivencia con los niños, y es por eso que se le hace fácil tener su propio negocio, digamos. Pues sí, iba empezando, trabajé 3 años en el verano, en el Frisco, y pues ahora que estoy en mi casa se me hace muy fácil porque pues estoy ahí y es lo mismo. ¿Y de qué edades a qué edades cuida a los niños? Estoy cuidando de 2 a 8 años. Ajá. Porque se necesita más espacio para tener bebés, como cunitas. Exacto, y entonces, sí. Pues es un poco más entonces, difícil. Entonces, de 2 a 8. De 2 a 8 años. Y eso fue quizás algo que usted aprendió. Y fíjate que es bueno de pronto tener estos testimonios, Georgina, porque hay tantas personas que están cuidando niños hoy en día. Y que de pronto recorrimos que a la suegra, a la mamá, a la tía, y de pronto son personas que ni siquiera saben lo que es los primeros auxilios, no saben lo que es qué hacer en caso de que se corten, de que se qué legalidades hay, qué problemas se pueden meter, a todo ese tipo de cosas que quizás usted nos puede compartir, si le tocó aprenderlas o cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, comadre.
No, pues es muchísimo, porque los primeros auxilios, pues es en caso de que un accidente o un dulce o cualquier cosita les puede pasar. Y usted sabe, los niños se la pasan brincando y es muy difícil. Y también te enseñan cómo controlarlos, es muy importante. Y Alas me enseñó cómo llevarlas financieramente, es muy importante. So, digamos que Alas fue quien le brindó todas las armas que usted necesitó para sentar su sueño, digámoslo así, y hacerlo. Sí, porque pues sí, yo me imaginaba tener mi daycare, pero creía que no era para mí. Que no era posible. Que era algo muy grande, que yo no iba a llegar ahí. Pero no, ya yo mi sueño ahorita, estoy haciendo en mi casa, pero no me voy a quedar ahí. Mi sueño es poner mi propia... ¿Rentar su local? Sí, mi local. Ajá. Y no sé... bien grande con muchos niños. ¿Sí? Claro, quizá expandirlo tener el lugar para aceptar bebés, quizá. Sí, sí. Ahorita por lo pronto también necesito demostrar que lo sé hacer, agarrar clientes. Adquirir la experiencia. Y eso darse a conocer. Sí. Correcto. Y esas son las cosas que de pronto usted aprendió con Alas, ¿no? Sí. Sí, con ellos aprendí que es mejor poco a poco, porque cuando empecé yo les dije, no, pues quiero un daycare, y yo pensaba dónde iba a rentar y cómo iba a hacerlo, y ya la maestra empezamos a ver todo y empecé, no, pues entonces acondicioné el garage de mi casa, tuve que sacar permisos especiales para que me dejaran hacerlo ahí, acondicionarlo con el aire, alfombra, es muy caro, pero valió la pena porque ahorita tengo mi escuelita y en mi propia casa, Entonces usted tiene una rutina con los niños, que digamos que lo que usted practicaba enseñándole a los niños como el preschool, usted lo está haciendo aquí, no nada más es cuidarlos, sino que realmente usted tiene una rutina con ellos. Y es bilingüe, les enseño la misma historia que les leo en español, después se las digo en inglés porque tengo niños que no hablan inglés y que no hablan español. Okay. Entonces, como quien dice, bilingüe, y se van a aprender los dos idiomas. Porque incluso uno de los papás me dice que su niña le está diciendo cosas en español. Que llegó pidiéndole, quería lechita, cosas así, que está aprendiendo español. Y bien chiquitito, entonces es muy importante que aprendan los dos idiomas desde ahorita. Claro, claro. Algo que a mí me llama la atención es no sé, a lo mejor tú puedes, clarificar, es antes de irnos al corte, yo te preguntaba acerca de qué tal si de pronto en el caso, por ejemplo, de mí o de mi tía o mi tío o quien sea, no tenemos los papeles para estar en este país, pero igual tenemos el sueño, ¿qué pasa ahí? O de pronto no sabemos, no tenemos inglés, o de pronto no tenemos el dinero, allí para el sueño, ¿qué hay con eso? Claro que no, yo pienso que el sueño no, como dije al principio, un sueño no tiene límites. En el Women's Initiative, el programa de Alas. La iniciativa de las mujeres, ¿no? Claro, lo que nosotros las asesoramos, las ayudamos a que aprendan a hacer la investigación acerca de los lugares donde tienen que ir a sacar una licencia. Si fuera una persona que no tiene un estatus migratorio que necesitaran, la licencia la puedes sacar, puede ser que su esposo, tiene alternativas para tener el... Pero lo interesante es que las tienen a ustedes para que le ayuden a visualizar alternativas. Claro. Que de pronto, si estamos en casa y de pronto decimos... yo tengo ganas de, tengo este sueño, pero ¿a quién le pregunto? ¿O por dónde empiezo? ¿O a dónde voy? ¿O qué hago primero? Y de pronto se consigue eso como un coach, como un entrenador que te empieza a decir, ok, este pequeño pasito, haz esto y regresas. Eso, por eso es que creamos Avance. En Avance tenemos a una persona que trabaja tiempo completo con nuestras graduadas. Y es la persona que la está guiando paso a paso con las licencias, con toda la ayuda que ellas necesiten para abrir su negocio. Y tal vez esto es la diferencia, Yasved, con otras clases o con otros programas que de pronto te ofrecen y donde te entregan el certificado, ahí se acaba todo. Y acá, tal parece que te siguen dando, te siguen diciendo que agárrate del hombro, porque hasta ahí te llevo, ahí vamos. Claro. Y ustedes dan, por ejemplo... supongamos que algunas personas necesitan fuertemente tener el inglés,
hay algunas organizaciones o maestros o alguna forma de que aprendan inglés, no como las escuelas donde a veces vamos y que es una hora y si alguien faltó, pues ni modo, o que practican siempre lo mismo. ¿Hay alguien que sea voluntario o alguna escuela que les pueda brindar esa, el inglés que necesitan ellas? En este caso no, nosotros no ofrecemos clases de inglés. De inglés. Pero, ¿tampoco tienen voluntarios? Pero no tenemos voluntarios que trabajan en esa área, pero sí tenemos, trabajamos con muchas organizaciones sin fines de lucro también, que tienen los programas intensivos que les llaman, o el Colegio de Marín, que tiene un programa de inglés también, entonces la gente puede tomar esas clases. Sí hay opciones, sí hay opciones, por supuesto. De que de alguna manera los refieren a, claro que sí, al camino que deben de tomar. En ese caso, claro, usted, ¿qué fue lo que hizo? Pues yo estaba yendo al colegio. Usted estaba yendo al colegio. Sí, y después del colegio tomé cursos en Forces, entonces he estado preparándome fuera de Alas, pero con Alas también, entonces fue muy importante porque me enseñaron por dónde ir bien directo, porque es importante tener alguien que te diga le cómo hacerlo. Le dijeron dónde obtener la ayuda. Yeah. Ajá. Sí, y porque como para los permisos vas a un lugar y te dicen que no se puede, que vayas a otro, pero vas a otro y te dicen lo mismo, entonces ya dices, ¿qué hago? Pero como la maestra así nos echa como que no te rindas y vete otra vez, y entonces seguimos y no sé, a mí me ayudó mucho porque cuando iba a un lugar me decían que no, entonces como que me quería, mejor me calmo. Te desanimaba. Ya, yeah, entonces la maestra me dice, no, tú puedes y vete otra vez y insístele. Pues yo creo que se cansaron de verme porque me yo insistí hasta que lo logré. ¿Qué cosa, no? Usted tiene, también tenemos el gusto de, George, ven hijo. Fíjense ven para acá. Pase para acá. Fíjense, este es nuestro productor. Vete para este lado, ven para acá. A ver, este es nuestro productor, asistente en producción, y él es hijo de la señora Evelia. De alguna manera, ¿cómo ha sido la experiencia de ver a tu mamá realizar en parte este sueño, George? No, pues ahora no, es muy inspirante, porque yo también ahorita estoy yendo al colegio y pues si mi mamá pudo, pues también voy a poder yo, ¿no? Te inspira. Yeah, y claro. ¿Quién tiene una mamá graduada y todo eso? El que soy grande, ¿verdad? Muy orgulloso, ¿me entiendes? Entonces, ¿Cómo ha sido la miraste, se llegaste a mirar frustrada a ella con sus tareas, la ayudaste con sus tareas, cómo estuvo la cosa? No, pues sí, allí nos pidió ayuda y cualquier cosa y nos la tratamos de ayudar, a veces hasta se enoja y no, porque tenía mis cosas, y la cama ya quiere hacer mi tarea, y no, pero ahí le ayudábamos con lo que, entre todos y no, porque tengo otras dos hermanas, entonces entre todos hay un poco y todos pudimos juntos, y no. Y de alguna, ustedes tienen una hermanita, se llama Esmeralda. Está chiquita. Sí. De alguna manera como que eso también la inspiró a que decir, pues sí, aquí también la tengo a mi hija conmigo, ¿no? Sí, yo creo que eso fue porque mientras los crié ellos, pues fueron tres juntitos, no podía trabajar, entonces tuve que quedarme en la casa hasta que ellos ya iban a la escuela, que ya no se quedaban en la casa, dije, okay, es mi oportunidad, ahora empiezo yo. Y ahorita, pues, también ellos eran mis ayudantes, así que más fácil. George, hoy por hoy, Jorge está en el colegio, me parece. Sí. A Mónica está en la high school. Se graduó este año también. Se graduó este año. Y Sandivel está en la universidad, en el Dominican College. Ajá. O sea que yo de alguna manera fue sorpresa, no estaba planeado, a ver si no me mata mi productora, Anna Pierre. Thanks, George. Appreciate it. Sigue trabajando. La idea era que miraran lo padre que puede ser de que toda la familia se involucre como fuente de apoyo, ¿no? Claro. Lo importante que es el apoyo, sobre todo a la mamá. Claro, ¿no? Ese apoyo emocional sobre todo. Y no, tú lo mencionabas, ¿no? Claro. Anteriormente, Georgina. Claro que sí, claro. No es como dije al principio, todas nuestras clientas cuando van a la orientación, la gente va como con muchas ideas, por ejemplo, llevan 5 ideas de negocio, no sé por dónde empezar, tengo todos estos talentos y quiero que me ayude, ¿me entiendes? Entonces nosotros las ayudamos a que ellas condensen la idea y se visualicen haciendo algo que realmente quieren hacer, entonces hacemos la autoevaluación y todo y la gente sale
Esa es mi inspiración, verlas con esa motivación de decir voy a volver, quiero llegar a la casa y enseñarle a mi esposo, enseñarle claro. a mi hijo que encontré sí. el camino que quiero seguir. Y es lo que le motiva ¿sabes? A ustedes a seguir a otros pueblos y, claro y colectar sí. a las mujeres, juntar a las mujeres en ciertos pueblos y llevar la información de Alas y la ayuda que ellas necesitan sobre todo. Claro que sí, claro. ¿No? Sí. Wow, yo, ¿cómo ves, Mario? A mí me encantó, me encantó este, a mí me inspira mirar a familias triunfar, no solamente triunfar en el ámbito profesional, pero también triunfar como familias. De pronto, ¿qué familia puede? Y yo, tal vez se notó mucho demasiado en cámara, que yo tengo afecto especial por la familia de la señora Belia, porque yo he visto crecer también a sus niños, y a mí me consta, me puedo dar testimonio de cómo andaba ella con sus tres chiquillos de un lado para otro en los deportes, estuvo cuidándolos mucho, ¿no? Y hoy por hoy son exitosos. Hoy ella ya está empezando también a pensar en ella, en cómo quiere vivir esos años de oro que vienen, claro, claro. Una vez que sus hijos ya estén realizados. O sea, claro, es maravilloso. Claro. Así que yo pienso que te tienes que sentir tú muy, muy orgullosa, Georgina. Es fabuloso el trabajo que tú haces por este medio de Alas. Comentabas que en enero vienen para las clases a Sonoma. Claro que sí, estamos muy contentos de que vamos a tener una clase aquí en Sonoma, va a ser en español. También vamos a tener una clase en Napa, que es en español. Y la clase es para informar a las personas qué es sí. lo que tienen que hacer, pero los cursos los van a tomar en no, Novato. Voy a las clases, orientaciones y clases van a ser aquí en Sonoma. Wow. Estamos okay. trabajando Fabuloso. Muy duro para tener el lugar. Ya tenemos los fondos, gracias a Dios, entonces wow, ahora necesitamos que es lo más mucho, de conseguir. Wow. claro, el apoyo Ajá. de la comunidad para realmente integrar al grupo, que será un grupo de máximo, pueden ser 18 mujeres, que wow. quisiéramos tener para en enero. Que pues yo pienso que ahora sí me disfrazo de mujer. Claro que sí. ¿Qué te parece, Georgina, si te comprometes aquí en la ventana del Valle de Sonoma a traernos más información, a visitarnos nuevamente, a traernos personas que estén participando? Ya cuando tengas otros el lugar, testimonios. Vienes para que le digamos a las personas, a las mujeres, dónde es que tienen que ir si quieren tomar estos cursos. Claro que sí, será un placer. Gracias. Les Muchas agradecemos. Gracias. Comadre, le agradecemos infinitamente su participación. Ojalá que no hayamos sido muy duros y le haya gustado el programa. Vámonos a imágenes. Tuvimos partido de fútbol este pasado fin de semana. Estuvo jugando Sonoma contra Ucaya. Fue un partido súper emocionante. ¿Y qué les parece si vamos a ver imágenes de este partidazo? Y regresamos. Con más. Para el número 17, tira un centro, tira, busca, Iván, qué oportunidad tuvo ese centro de Diego Benítez para Iván, pero desgraciadamente Iván no puede controlar por tanta presión de tantos defensas que están acumulados atrás. Una gran oportunidad de nuevo, compañero Mario, quiero aire. Pues qué gran oportunidad, pero híjole, qué defensas apoyando. Gran oportunidad, el gol, lo interrumpo, compañero, ¡gol! ¡Qué gol, señores! ¡Qué gol del número 11! Iván Chávez, como siempre, adhiriéndose, sigue acumulando su récord de cada año, despidiéndose de este gran año. ¡Qué gran talento tenemos, señores! ¡Qué golazo! ¡Aso, compañero Mario! Lo tiene Sonoma. Diego lleva, se mete a la línea 18, está listo para mandar al centro, la línea 6, tira y ¡gol! ¡Gol, señores! ¡Se los dije! ¡Qué gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Qué gol! Diego Benítez, con ese talento de siempre. Diego Benítez, señores. La agarró, la llevó, entró a la línea, pasó a la 18, llegó a la 6, tiró y ¡gol! ¡Qué gol! Tenemos en Sonoma un pueblo chico donde tenemos que seguir progresando en deportes.
sí, para el bien de nuestros hijos. ¿O qué me cuenta o qué me dice, compañero? No, pues aquí, compañero Gaudencio, está usted en lo correcto. Aquí ya se trata de motivar a esta juventud, a todos estos jóvenes que se involucren en deportes y especialmente que vean el futuro en sí ellos, algo que puedan salir adelante, que les pueda abrir el fútbol una puerta para llegar lejos a las universidades o colegios que sean admitidos y que tengan muchos beneficios por ese deporte tan bonito que es el fútbol y dar más pelea. Tiro de esquina, Sonoma busca, tiene, tiene la oportunidad, lleva, ya, gol, 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 se lo dije, gol, gol, qué golazo, número 23, Rally, donde su mamá brinca, brinca y filma, la estamos viendo, brinca, se alegra, qué alegría, Rally. Número 23 y gol. Gol, compañero. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! En estos momentos, señores, en este gran momento, el partido está terminando, donde el árbitro central dice, ¡se acabó! Sobre todo investigación. Síguele la plática, ¿eh? Ahí tenemos ya nos quedamos en el chisme después de que regresamos de los deportes aquí en la ventana del Valle de Sonoma. Oye, qué bueno el señor Gudencio, que cómo narra. Todo un profesional, wow. ¿No? Igual le puede quitar el trabajo a Andrés Canto. Muy bueno para narrar. No sé quién es Andrés Canto, pero te digo que sí. Es un señor que muy famoso por su gol, la manera en la que expresa ¿en la televisión? El gol. Así que sí, en la televisión. Oh, bueno, los hombres te van a entender que es sí, eso. Sí, eso yo pienso que sí. Pues fíjate que fue un partidazo. Sonoma masacró a Ucaya, fue un buen encuentro. Lo estuvieron transmitiendo en vivo por Sonoma San El Sol TV. Estuvieron ahí y por cierto, si no tienen la oportunidad de tener a Comcast como su compañía de cable, pueden sintonizarnos en vivo a elsoltv.com, me parece por ahí, y si no, pueden esperar a mirar los programas, como tú ya nos decías, en YouTube. Así que hay varias maneras en las que no tienen por qué perderse de este programa. Si les pareció muy bueno este programa, quiere que invitemos a estas personas o a otros, puede ser personas del consulado, lo que sea. Yo quiero que las invitemos. Manden sus preguntas, manden sus propuestas, que vamos a estar listos para atender. Sí, vamos a estar muy, muy activos. Vienen programas muy interesantes. Vamos a estar hablando acerca de las becas, viene un programa acerca de eso. Sí, sí. Vamos a estar hablando acerca de un programa en relación a la Virgen de Guadalupe. A lo de la Virgen de Guadalupe. El Día de Acción de Gracias. El día de Acción de Gracias. Vamos a entrevistar a estudiantes que regresan de fuera del estado a acá. Sí. A visitar a sus papás. Exacto. Igual le podemos invitar a la hija de la señora Evelia, Sandy Torres. Exacto. Sí, sería padrísimo. Va a estar muy interesante. Así que no se pierdan los programas que vienen a futuro. Y vamos a... ¿Qué sigue? Ya al calendario comunitario, ¿qué les parece si vamos antes de que terminemos? Lo bueno es que tú sí sabes qué es lo que estamos haciendo. El martes 15 de noviembre, en la Escuela Secundaria Altimira, invita a todos los padres de familia a una noche de información. Va a ser en la biblioteca de 5 a 6 de la tarde. Si tienen más preguntas, llamen al 707-935-6020. Así que vayan, por favor, en Martes Altimira. Martes 15 de noviembre. Sí, va a ser muy importante. Exacto. Pues ahí está. Ojalá que la gente nos acompañe en estas reuniones que son siempre importantes, ¿no? Y pues, no sé si George nos puede rolar la siguiente. Para el 16 de noviembre, es ILAC, en la preparatoria, ok, del Valle de Sonoma. Y invita a todos los padres a una noche de información. También va a ser en la biblioteca de 6:30 a 7:30. Y para más detalles, preguntas, llamen al 707-933-4010. Estas juntas son muy importantes, la gente tiene que asistir. Ahorita hay mucho rollo con eso de los recortes, así exacto, que están pidiendo mucho la participación de las personas. Exacto. Así que ojalá que la gente tome interés en eso. Asistan, por favor.
Y pues resulta ser que en curso, eso significa que suceden continuamente. Siempre, claro. Hay una clínica móvil, esto es la St. Joseph's, que visita el Centro La Luz todos los viernes. Esto empieza, la gente puede llegar por ahí como eso de las 7 de la mañana, 7 y media. Llegan, temprano? Así llega mucha gente, llegan desde las 6 de la mañana a... Ok, entonces ustedes pueden llegar de 9 a 3. De 9 a 3 atienden a las personas. Así mismo. Si quieres ser el primero, llegue a las 4. Sí, no, porque se pone un colonón de personas, ¿eh? Y pues fíjense que ya estábamos, ahí tenemos la imagen con nuestras graduadas. Yo pienso que Georgina se tiene que sentir bien, bien orgullosa de estas bellas damas. Claro, de estas dos personas graduadas, claro. Que todavía se les mira el brillo de los sueños en sus ojos, ¿no? Claro. La esperanza y las ganas de echar para adelante. ¿Cómo las tratamos el día de hoy? Ay, pues muy bien. Pues no se olviden de recomendar el programa. Véanse en el programa. Sí. Para que vean lo bien que salieron el domingo a las 9 de la mañana, la repetición. Y vengan a visitarnos, no se pierdan. Gracias, claro, nos encantó. Vamos a venir a visitar, ¿no? Y gracias a ustedes por invitarnos. Ojalá que les hayamos tratado bien. Manden saludos, ¿a quién quiere mandarle saludos? Yo a mis hijos. A sus hijos, pues ahí está la cámara. Bueno, a Laura, Tomasito, muchas gracias por su apoyo. A mi esposo por igual. Ya sabe, al rato yo le digo muchas gracias en mi forma de ser. ¿Usted? Pues yo quiero agradecerle a mi familia por su apoyo y a nuestra voz, porque también me ha apoyado muchísimo. Y pues quiero aconsejar a todas las mamás que pueden hacerlo, pueden estudiar, que se investiguen cuándo van a empezar las clases y que las tomen. Si pude yo, puede cualquiera. Telma, consejo final. Consejo final, que las mujeres nunca dejen de soñar, que luchen por sus sueños y que los hagan realidad, que nosotros sabemos cómo podemos y lo logramos. Que expandan sus alas y vuelen, porque nacieron para volar. Ah, sí. Bueno, para nosotros fue un placer haber hecho este programa. Yasbet, mi amor, te mando un beso. Cosa que va para allá, ¿eh? Yasbet, tú también eres una mujer de éxito, así bueno, que un consejo. Yo lo que les voy a pedir es de que me llamen por teléfono, porque yo le voy a ayudar a Georgina a juntar las mujeres para su mamá, me comprometo. Ahí está. Increíble, increíble. Yo también te ayudo, Georgina. Sí. Muchas personas que con sueños, así que encantados. Para encantados. Sonoma, ellos tienen que estar preparados en Sonoma porque tenemos que juntar como 50 mujeres para que se den las cuenta hay, el las talento hay. Que hay en Sonoma. Las hay. Claro. Desde cuidado de niños, desde que limpian casas. Seguramente hay costureras. Okay. Tantas personas que pueden. Así que. Encantados, no se olviden de sintonizarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en vivo por el Sol TTV. Encantadísimo de hacer este programa. Pasen la voz, visítenos en Facebook, llámenos. Este fue un placer haber hecho este programa. Bridget, I love you. Everyone, we thank you. Thank to our producers, Bob, our executive director, producer, Anna Pierre. Thanks everyone. Gracias, George. A todos. ¿Ya estamos fuera del aire? ¿Ya nos fuimos? We are. ¿Ya? ¿O todavía no? ¿Nos tomaron foto? Se quedó con cuerda. ¿Qué cosa? Ay, Dios. Me voy a la escuela. Y estamos transmitiendo para la ventana del Valle de Sonoma aquí en Sonoma. Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando?